Todo listo para que dé inicio a este partido. Una jugada reversible con pase, pero es incompleto. Es segunda oportunidad para Rayos. Y detenido inmediatamente, perdiendo par de yardas. Tercera oportunidad y es pase incompleto. Será cuarta y a despejar el equipo de Rayos. El regreso cruzando medio campo hasta la yarda 47 del campo que defiende Rayos del ESME. Primera oportunidad para Halcones, Universidad Interamericana. Consiguiendo touchdown el equipo de Halcones de la Universidad Interamericana. No hay pañuelos en el terreno de juego. Es anotación para el equipo local. A jugarse intento de punto extra. Es jugada sorpresa. Y alcanza a llegar a la zona de anotación consiguiendo dos puntos. Marcador en este primer cuarto del partido, 8 puntos. Para Halcones, 0 para Rayos. Tómala, tómala. Segunda serie ofensiva del equipo visitante, el equipo de Rayos ESME. Jugador en movimiento, es el número 7 y la jugada es por el centro en un acarreo que es bien detenido por parte de la defensiva de Halcones. Pase demasiado bajo, apresuraron al mariscal, lanzó un pase apresurado, incompleto. Será segundo, será tercera oportunidad.
Tres jugadas nuevamente de Rayos y a despejar. Llega. Buen fildeo por parte de Halcones, recorriendo hacia el lado izquierdo. Ya vuela el primer pañuelo, buen corte, otro más. Y abandona el terreno de juego justo a medio campo. Sin embargo, hay que ver de qué se trata ese pañuelo. A ver, ¿qué tienes? Rápido, 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 niña, niña, rápido, acá abajo. ¿Qué tienes, tú? Ay, abajo, tírate, hijo. Vamos a saco, pues ahí ya párale, hijo. A tu lado es el entrenamiento, no puede ser que métanse, por favor, al partido. Venga, no, igual. En primera oportunidad es un pase incompleto, será segunda. Para atrás el mariscal, lanza el pase que es completo y es bueno el intento para un primero y 10 en la yarda 48 de su propio campo. En primera oportunidad logran frenar con solamente 2 yardas de ganancia. En esta jugada solamente es 1 yarda la que consigue el equipo de Halcones. ¡Vamos, defensa! Será tercera oportunidad, son 7 yardas para avanzar. El pase escape es incompleto, vendrá 4ta oportunidad. Se la va a jugar el equipo de Halcones. Rola por el lado derecho el mariscal, pide al receptor que vaya largo, el pase es incompleto. Casi es interceptado, pero de cualquier manera es bola para el equipo de Rayos. Sí, mira, mira dónde está. Mira dónde está el linebacker. Dale paciencia, güey. Pañuelo en la jugada. El castigo es contra el equipo de Rayos. Quince yardas y se repite la primera oportunidad. Tenemos Big
presa, la defensa no va a poder perdonar mejor. Necesito la puta. ¿Ya viste? Otro castigo contra Rayos, un agarrando. Van a ir 5 yardas más para atrás. Eso es lo que quiero, güey. Necesito que te pongas tu. Perdiendo una yarda más el equipo de Rayos. Será ahora. Segunda oportunidad. Por el centro el acarreo, consiguiendo buen avance, consiguiendo el primero y 10. El balón ya en la yarda 15 para el equipo de Halcones. Hay pañuelo en el terreno de juego, se marca la anotación. Vamos a ver quién cometió castigo y si queda la jugada o se repite. ¡Rápido, defensa! ¡Vamos, defensa! El resultado de la jugada es anotación. Consigue 2 puntos más el equipo de Rayos. El marcador ahora nos indica 16 para Halcones, 0 para Rayos. Intenta el equipo visitante por el lado izquierdo un acarreo, pero no consigue mucho. Lo que hay es un pañuelo en el terreno de juego. ¿Qué falta ahí? Son 15 yardas de castigo contra el equipo de Halcones. Consiguiendo el avance por tierra el equipo de Rayos. Será segunda y serán unas 6 por avanzar. El pase queda demasiado alto. Venga, Diego, venga, Diego.
Y así llegamos al final de este primer cuarto. El pase buscaba el 22, es incompleto el envío. Queda un poco atrasado la pelota. El pase escape es completo y pura habilidad. El jugador de Rayos le da el primero y 10. ¿Dónde quedó colocado ese balón? Va a estar difícil para el equipo de Rayos. Van a hacer la medición con las cadenas. Y medio balón es la distancia que le faltó al equipo de Rayos para el primer 10. Será bola ahora para el equipo de Halcones. Detenido casi 5 yardas atrás el jugador de Halcones. Será segunda y 15 por avanzar. Pase completo. Hay un pañuelo en el terreno de juego y el balón lo lleva el jugador de Halcones hasta la anotación. Queda pendiente saber cuál es el castigo. El castigo es hombre inelegible por parte de Halcones. Se repite segunda oportunidad, 15 por avanzar. Serán 20 por avanzar para el equipo de Halcones. Pase al centro y la bola quedó libre, pero la levanta su compañero y la va a llevar a la zona de anotación. Ahora sí son 6 puntos para el equipo de la Universidad Interamericana. Con esto el marcador se coloca a 22 puntos. Y viene a patearse el punto extra. Y la patada por el punto extra es buena. El marcador se coloca 23 para Halcones, nada para Rayos. Hay touchback y el balón saldrá a la yarda 25 con primera oportunidad para Rayos.
balón se lo zafa en el último momento y lo marcan como incompleto. El pase queda demasiado largo esta vez. Y será tercera oportunidad. Y es cuarta oportunidad y a despejar el equipo de Rayos. Por el lado izquierdo llevando la pelota, alcanzando la banda y llegando hasta la yarda 35 del campo que defiende el equipo de Rayos. Primero y 10. El pase lateral resulta incompleto, pero resulta que hay un pañuelo en el terreno de juego. El pase esta vez es completo y hay castigo porque lo taclea del jersey. Primero y 10 y por tierra está consiguiendo poco yardaje el equipo de Halcones. Pase a la zona de anotación, se queda con la pelota y es otro touchdown. Llegando a 29 puntos, el equipo de Halcones de la Universidad Interamericana. Y viene el intento de punto extra, ya vuela un pañuelo, se interrumpe la jugada por los silbatazos. El castigo va a aplicar. El punto extra es bueno y el marcador es 30 puntos para Halcones, 0 para Rayos.
la pelota nuevamente haciendo touchback. Nueva serie ofensiva de Rayos desde su yarda 25. Hay un tiempo fuera solicitado por parte de Halcones. En primera oportunidad acarreando el balón el equipo de Rayos y consiguen unas 6 yardas. Defendida la posición por parte del equipo de Halcones, impidiendo la recepción. Será cuarta oportunidad, nuevamente despeje del equipo de Rayos. Pase incompleto. Buena jugada defensiva. Será ahora tercera oportunidad. Para atrás el mariscal tiene tiempo. Lanza largo por el lado izquierdo. Es completo y es otra anotación. Llegando a 36 puntos el equipo de los Halcones. El punto extra es bueno. El marcador es 37 a nada. Se juega segunda oportunidad, un acarreo por el centro, pero deteniendo el equipo de Halcones. ¡Ah!
La patada queda corta, creo que la frena el aire. En la yarda 32 va a quedar la pelota para el equipo de Halcones. Primera oportunidad, un pase largo, demasiado largo. Vuelan los pañuelos, pero creo yo que no llegaba a ese balón de cualquier forma el receptor. Nuevamente busca el mismo pase, esta vez es incompleto. Excelente regreso de patada por parte del equipo de Halcones, poniendo la pelota en la yarda 40 del contrincante. Un acarreo por el centro consiguiendo 9 yardas. Nuevamente por el centro y consigue lo necesario para el primer 10. Pase a la zona de anotación, es completo. Son 6 puntos más. Llegando a 44 puntos. El regreso hasta la yarda 25. Y entonces ahora se juega la primera oportunidad para Rayos.
Jugada de engaño, sale personal el mariscal por el lado izquierdo, pero lo alcanzan a detener rápidamente. El balón es bateado en la línea, es incompleto el envío. El pase se le va de las manos al jugador de Rayos. Será cuarta oportunidad y a despejar el equipo de Villacuapa. ¡Vamos hasta allá! El pase a manos del defensivo que no quiso quedarse con ese balón. Segunda oportunidad y es por avanzar, ahora es por tierra. Y por el lado izquierdo, consiguiendo el espacio, hay un pañuelo, otro pañuelo. Entra a la zona de anotación. Pero hay tres pañuelos en el terreno de juego. Desde el punto del castigo le marcan 10 yardas, por eso queda en... con una de ganancia a pesar del castigo. Pase cortito, completo, y el jugador llegando a la línea de golpeo. Llegando al primer gol en la yarda 5, el equipo de Halcones. ¡Vas con el 15, papá! ¡Vente, María! ¡Esto es! Y están indicando los oficiales el final del partido. Al menos el final del tercer cuarto. Y se confirma, es el final del partido, el marcador. Nos indica son 50 puntos para el equipo de Halcones, 0 puntos para el equipo de Rayos. Y con ese saludo entre los equipos me despido y les digo hasta la próxima.
¡Chiquitubo, rayos! ¡Ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitubo, rayos, papá! ¡Chiquitubo,